Vos sos muy alto para de eso. Bomba, ya. Alejandro, así te ves vos, mira. Así te ves vos, mira, hasta la cara, así, así. Ay, no. Sí, golpeó. Mira, una grana, la chiva, va. Arriba. ¿Golpeaste o no? No, el lodo te entierra. Ah, pues, pero cae. No pasa nada. Ah. Arriba. Mira los bichitos, ahí van. Bichos. ¿Y quién descubrió eso? Mira quién es la mala influencia aquí. Ey, pero escarbaran más ahí, va. No, escarbaran más, sí. Desde abajo arriba. Mira, pues, miralo, pues. Ahora le dije, va a estar tirando. ¿Será que sabe nadar el hermano de Lodali? ¿Sabes nadar? Sí, sabe. ¿Omar? Sabe. Sí, sabe. Dale, pues. Porque mira, desde arriba se ve alto. Sí, así. Y sabe lo que le traiciona a uno, porque sabe que ahí está algo pacho, por eso que uno siente así, ve. No, pero estos bichos, mira, ¿de aquí ves alto o no? No va. De aquí no veo alto, pero de allá se ve alto. De allá sí se ve alto. No, nadie se quiere tirar, dice. De allá en el gancho de arribita se ve alto. Ale, pero hasta Ale, arriba. Subiste hasta arriba, pues. Ay, no, es que ya me dolieron las manos, po. Y si cuesta subir. Y yo descubriendo estaba. Allá va aquella, ve, como que supo. Mira la Jenny, ve. Ah, Jenny. Pero si descargara más, sí. Estaría bueno, dígamelo viejo. Míralo, mírala, bichito. Mírala, mírala, como si nada, ve. Como si nada, va. O Dali, te tenemos un reto. Un reto, un reto. Ah, no trabajan. ¿Desde cuándo, Dali? Yo también ando trabajando. ¿Por algo estás aquí? No, tirate de ahí. Un reto de tirarte de arriba. Tirate de ahí. Ay, de no, arriba el palo. Bien. Sí, podés. ¿Nosotros te subimos? Todos se han tirado. Nosotros. Desde ahí no, porque no estamos. Desde allá se tiraron, mira, desde allá arriba, ve. Desde allá arriba no estamos tirando. Quiero ver, va, ¿quién me hace la muestra? No, de ahí nos acabamos de tirar. Pero estaba tu hermano me tiró. Ah, aquí estaba. Va, que de arriba nos estamos tirando. ¿Vale? ¿Dónde? Desde allá arriba. Va, que no se ve alto. ¿Desde dónde yo va? Desde ya se ve alto, se ve alto. De arriba, mira que. No, va. Pero aquí. No sé qué tal. Para más, para más. Ajá. No va después. Pero ajá, ahorita, ¿por qué no se puede sacar el? Sí, ahorita no. Ya casi se daba vuelta, chulo. Todo eso estaba arriba y se derrumbó. Y mire, aquí está húmedo. Inventista. Sí, porque cuando estábamos sacando el zacate casi nos iba. Sí, es que esto está. O una partecita nada más. Sí, es que da desconfianza. No, porque si ya probaste, no. Y no te golpeaste ni nada. Bien, mejor lo pongo una ramita, pero. ¿De qué? Retirarnos. Retirarte. Vos dijiste, yo tengo calor. Y yo te escuché cuando lo dijiste. Si te tiras vos, me tiro yo. Si te tiras vos, me tiro yo. ¿Vale? Para mejor tu hermano. Tu hermano. Ya está arriba. Yo le digo que está arriba. No, ya no. Marta. Si se cae. Ya. Marta quedó aquí grabado. Ay, vas bajo tu propio riesgo, dijo Cama. No. Vos le dijiste. Bajo tu propio riesgo. Vos le dijiste, andate y ahí va. Demuéstrale, Omar, demuéstrale. Mírame. Sí, ven, y yo siento que ahí se va a deslizar. Sí, se va a tirar. ¡Ey, agárrate bien, bicho! La Odali es la culpable. No, yo ya fue la Odali. La Odali fue. Sí, de ahí, papi. No le das que te dé bicho a guardar. Imagínate, vos le vas a mandar el primero en vez de ir vos. Yo le voy a mandar al privado. No, venite, bajate. No, ahí está todavía alto. Dale, pues, dale. Ahí abajito. Bye. Tu hermano, mi amor. ¿Sabes por qué? Porque está delgadito y puede subir, mira, y vos y eso, te atreves. No, Dali. Mejor, vamos. No, Dali, saludo, Dali. No, hombre. Pobrecita. Mira, ve, botate el encendedor. ¿Por qué andas un encendedor? Mira, ve. No, es que no quema un lado. Dejé mi gorra y el gordo me le pone la mano, ve. Pero la mano no es nada. Bien, me la aplastó. ¿Cuál mano? La de la máquina. Ah. Mira, hoy sí ya ves.
¿Será que la piscina de lodo aún tiene piedras para ir a ver? Pues yo vi que la veía y estaba desde hace rato. Es que hemos visto contigo, pero acordate que pero así... Acordate que el otro es enamorado. Ajá, no, si no se trabaja bien uno. Ajá, mejor voy a ir a ver. Así no hay nadie. Vamos, vamos, vamos. Angie. No. ¿Desde qué rato te he visto aquí sentada? Como ya te ganaste el almuerzo y ya no van a dar comida, va. Ah. Está pasando la pasarela, la durmió al pie. Ah. Ahí andaba. Tranquila está la bicha. No, yo le digo Odali. Odali. Como la Odali, siempre le tengo que decir, anda. Callo ando ya. Angie. Ya ando callo. Mira, ahí viene. No, no tan duro todavía. Mira, es que allá. Ay, no, Odali, salud. Salud. Y vamos a hacer un preentrenamiento, por eso todo tiene que estar listo, listo ahora. Chicos, les vuelvo a encontrar aquí. Al final, último detalle, ya, mía. Para hacer el preentrenamiento. Con el tiempo vamos bien, va. De que, mira, ya los canopies ahí están ya solo de armar. Ah, ya los trajeron, ve. Armando ya está en eso. Ya prácticamente ya solo afinando detalles. Ya. También falta probarlos. Probar los juegos. Sí, pero oye, ajá, va a ser matar agua todo, te conté. Sí. ¿No? Porque la piscina luego la tenemos empezada más bien ahorita, solo falta que sacar todas las piedras. Revisar si hay más y más piedras. Piedras, ¿no? Sí, eso vi. Para que ya esté todo ya nítido. Sí, porque ya casi va a estar. Ya no hay fuerza, o ya no da. No, ya no da, ni va a pasar el último. El último. Está otro más. Está bien. Está otro más, papi. No, ya no, ya probarlo. Ya no da. Está otro más. Ah, vaya, vaya. El sequito. El sequito les enseña a ustedes. Mira, diablo. Yo no nos no haga con vos. Ahí comimos mucho más. Todavía. ¡Ay, puto! ¿Para qué pone la pierna ahí? Todavía no enojado con él. No, pero me ven con una cara como que. Sí, te enojado, pero contentate. Ah, creo que nosotros enojan, no hay nada. Ahora yo soy la, hey, la que los maltrato. Mira, plática que tuvimos. Fíjate que ella sola se va a almorzar siempre, todos los días. ¿Sí? Y uno por lástima la va a acompañar. Ah, ¿qué? Sabes que yo prefiero estar sola siempre, por eso me voy a un lado. Pero no estuviste bien con nosotros hablando. Ah, esta es bicha de gemo. ¿Qué dijiste vos? Sí que no estuvimos bien hablando. No, va, mira, voy a explicar. Estábamos comiendo. Nadie hablaba y aquel me gusta almorzar con ustedes porque sí platican y nada, nadie. Nadie hablaba con el almuerzo silencioso. Para es que a mí me gusta no hablar, la verdad. Pero no, comenzó el hablar, don. Pero depende de la persona. Ahí hola, marcado, Javier. Depende con quién está uno. Sí. Es que va, yo soy la que. Pobrecito, los niños. Pero imagínate que te me vas a tocar con la Jocelyn. Lo hizo la serie, pasa. Es que sí, para la porque, Jocelyn cuesta. La Jocelyn va, porque, ¿sabes? La Jocelyn pasa algo. De repente vos le hablas a ella bien, contesta. Más chivo, una plática. Es que miren, lo que ustedes. No. Mira, pues. No, lo que pasa es que yo soy seria. Y ustedes agarran eso como enojo, como que a mí me ha pasado algo, yo estoy enojada. Pero yo soy seria, yo no te contesto feliz. O sea, no te contesto feliz y ustedes las pláticas que comienzan son, ajá, bien raras. Pero son pláticas para alegrar el día. Mira, pues. ¿No te da miedo? No, pues, ¿no? ¡Ay! ¿Qué es eso? ¿Qué no es un... Agárralo, pues. ¡Ay, no me da cosquilla cuando camina! ¿Qué anda aquí? Con lagartija. ¿En lagartija? ¿Ves? Le quitaste la colita. Crece. ¿Lagartija de qué? Bebe leche, ¿eh? Bebe leche. No, ese es el queco. Este es el no es el queco. Cuando los niños tienen hijos, le pasan eso acá en la espalda, los niños terminan.
Esos mitos para mí no sé. Porque ¿sabe por qué? Fíjate que funciona porque nosotros lo hicimos con aquello. Pero es que ¿sabe por qué? Porque una vez le hice caso a uno de ustedes, me puse la cosa de la hoja del aire en el oído. Y ustedes dijeron que para eso servía. ¿Qué hoja del aire te dieron? Y para el dolor de oído hay una albahaca, se llama, para el dolor de oído. No, pero es que era, no sé cómo se explicaba, o sea. Pero yo me propuse y yo dije, no, hombre, mentira, yo no vuelvo a hacer caso. Te dijeron igual que Sugar que la leche de Marañón era buena para usted. Pobrecito papi, déjelo usted. Quítalo. ¿Está o no está? Si querés lo voy a... Pero... ¿Cuál es el problema ahí? De que es muy flojo, esto lo dejaron muy largo. Tenía que dejarlo más cortito para que apretara duro. ¿Vas a comer conmigo todos los días? No. Vamos a ver. No, vos. Me echas más enojada. Es que a mí me echas la culpa. Vos sos bipolar. Antisocial. Bipolar. Vos sos un gran bipolar, mira. Vos sos un gran bipolar. ¡Qué dundo! ¡Cantidad de pique, mamá! ¡La pachita! ¡Qué piedra! Es que eso hay que revisar también. Falta eso.